más del gato pardo. Y bueno, estoy de verdad muy feliz este día del niño. Estamos una de manteles largos. Ya les voy a presentar en un momentito a nuestro invitado. Pero además, en Cabina 11 Cadena Global, estamos felices por esta hermandad y esta alianza que tenemos con TV Mundo Digital, y que a través de esta familia que va y va creciendo cada vez más, de ENI Network Televisión en el canal 952 de BB Media, estamos llegando a 60 países hermanados, tanto en los diferentes dispositivos, redes sociales, las aplicaciones, como en televisión nacional. Y bueno, es una fiesta para nosotros, que es el primer día de estas transmisiones simultáneas, y que qué mejor que sea Día del Niño, y qué mejor que sea con este gran invitado, orgullo mexicano, orgullo veracruzano, y sin duda estoy hablando del doctor Néstor Mora. Bienvenido, bienvenido, estoy feliz de tenerte aquí. Muchas gracias, muy contento de estar contigo y con toda tu audiencia. La verdad es algo muy especial, y precisamente como dices, el Día del Niño, pues me congratula mucho esto. No, a mí más, y verdaderamente creo que hay muchos puntos que nos unen, desde el amor al arte, el amor a la creación, el apoyo a la infancia, el generar puentes de oportunidad para los niños. Pero antes de pasar a todos estos temas, quisiera irme un poquito más atrás. Yo sé que muchas personas te quieren, te conocen, te reconocen, y es sin lugar a dudas un trabajo arduo a nivel nacional e internacional el que has venido realizando. Pero quiero irme un poquito a la historia de Néstor, a que nos platiques justamente de esa Huasteca, de qué representaron los primeros años y cómo ha sido este proceso formativo para ti. Sí, con mucho gusto. La Huasteca querida, donde tuve la dicha de nacer, en la Huasteca veracruzana, en Cerro Azul, Veracruz, pues es algo muy, muy importante para mí, porque en esos lugares y en el tiempo en que nazco, nos permitía estar en un contacto con la naturaleza y disfrutar de la amistad de una manera muy, muy especial. Creo que eso nos deja huella, porque estamos muy en contacto también con la cultura huasteca, por todas esas actividades que se dan y que realmente nos van impregnando de la emoción de vivirlo día a día. Fue algo que para mí me marcó haber nacido en esa región y haber conocido nuestras costumbres y nuestra cultura huasteca. En estos paisajes hermosos y también en esta gastronomía incomparable, yo quisiera preguntarte, ¿qué era lo que soñaba Néstor en un futuro? ¿Ese Néstor niño qué soñaba en aquel momento? Pues sí, la ilusión de salir, porque recuerdo que en el pueblo no teníamos más que hasta el nivel de preparatoria, y si reconocíamos que queríamos trascender o caminar hacia adelante en la vida profesional, pues definitivamente teníamos que salir. Creo que eso nos hace el sentir que tenemos que disfrutar esos momentos, porque tarde o temprano llegará el momento de salir y de empezar a vivir otros escenarios como fue y como ha sido. Creo que eso es parte de lo que también nos unió a todos los amigos que en ese entonces convivimos esa infancia, que teníamos que salir y vivir otras cosas, otras experiencias. Qué maravilla, de verdad, qué maravilla. Y sobre todo el poder después regresar a seguir nutriendo y a seguir forjando puentes, que eso es algo que te aplaudo, que te admiro y que me parece maravilloso. Quiero preguntarte también, ¿dónde surge tu amor por el arte, por la fotografía? Por favor, tú que eres un gran promotor de la pintura, de la plástica veracruzana en el mundo, y además que también tienes ese sexto sentido de lente muy desarrollado. Quiero saber cómo fue este acercamiento. Sé que la Huasteca nos daba seguramente los paisajes incomparables, pero a Néstor, ¿cómo se le acercó el arte por primera vez?
Eso ya me sucedió viviendo en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de vivir, pues, un buen tiempo, más de 20 años en la Ciudad de México, y estando allá precisamente acudía a museos, a exposiciones de fotografía, plástica, y tuve la oportunidad de estar en la Escuela Mexicana de Fotografía, en la Academia Mexicana, y tomar algunas clases que fueron fundamentales para poder, pues, transmitir precisamente lo que captas de en mejor forma, mejor calidad. Así fue como fue naciendo, y visitando museos, exposiciones, y tomar también la referencia didáctica que es necesaria. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, hacia allá quisiera preguntarte, ¿qué representa Grupo Fénix para ti? Grupo Fénix para mí es muy importante porque precisamente cuando llego a Veracruz Puerto, me conecto con el mundo cultural, que para mí se me hizo maravilloso aquí vivirlo, y me conecto, me invitan a participar en el grupo y empezamos a fortalecerlo, a desarrollarlo y crear proyectos. Es algo muy importante porque particularmente en el Grupo Fénix la característica es que las personas que lo conformamos tenemos diferentes expresiones plásticas o artísticas que nos definen. Puede haber músicos, puede haber pintores, puede haber gente que le gusta la fotografía, puede haber gente que le gusta la literatura, cinematografía. Entonces, nos enriquecemos precisamente de esto y hemos realizado proyectos que han sido interesantes. Fénix para mí es algo muy, muy importante dentro del mundo cultural aquí en Veracruz. ¡Qué maravilla! Y además también la poesía. ¿Qué representa para ti la poesía? Bueno, para mí la poesía es algo que viene muy, muy dentro, porque me remonto a la Huasteca. Somos muy expresivos y creo que eso me nace precisamente desde allá, que nos gusta mucho mostrar nuestra sensibilidad. Y esto, pues, de una u otra manera, creo que lo he llevado todo el tiempo, me gusta. Es uno de los géneros artísticos que más me apasiona, lo que es la poesía y la fotografía. Completamente. Y además viene muy, muy de la mano, ¿no? Esa poesía congelada que se capta a través del lente y ese inmortalizar completamente con ese juego de palabras en constante chorén, que es maravilloso cuando tienes esa sensibilidad. Quisiera también preguntarte, hay un movimiento impresionante, y lo digo desde una veracruzana viviendo fuera de su tierra, hasta acá llega la fuerza de los 500 años de Veracruz y recorre también otros rincones del mundo, pero sin duda tiene que haber una gran pasión, una gran coordinación, un gran trabajo en equipo y un gran complemento para que esto sea posible. Y hacia allá va mi pregunta. 500 años de Veracruz, ¿cómo se gesta? Y actualmente, como presidente ejecutivo, ¿cuál es la visión y cuál es la mira y cuáles han sido las mayores satisfacciones hasta el momento? Bien, pues creo que la Fundación 500 años fue un punto, o ha sido un punto muy importante en la actividad cultural aquí en Veracruz. Es un movimiento que inicia el notario Jaime Baca Olamendi, que nos invita a colectivos culturales, a personas del mundo de la creatividad artística, y entre todo ello se forma ese gran colectivo de la Fundación 500 años, que se crea en un principio para tratar de mostrar al mundo lo que Veracruz puede ofrecer y tiene en sus diferentes expresiones artísticas y culturales. Me enorgullezco mucho de que tuvimos una respuesta de la ciudadanía muy importante para poder desarrollar proyectos.
y poderlos mostrar. Creo que esa es la gran satisfacción que tenemos en la Fundación 500 años. Se hicieron obras de trascendencia con el concurso de la participación de creadores veracruzanos y sin presupuesto. Y cuando tuvimos la necesidad de recursos, fue la ciudadanía la que nos ayudó a poderlos mostrar. Creo que eso es algo bastante interesante, bastante interesante. Actualmente tenemos un pendiente muy grande dentro de todos estos trabajos que la Fundación realizó. Hay uno que particularmente se refiere a un mural de dimensiones ya mayores, de 7 metros 50 centímetros, casi los 8 metros por 4 metros, una obra creada por Carlos Cano, la pintó, y después esta obra se hizo en la ciudad de Cuernavaca, ya como un mural con una técnica muy especial. Lo hizo un taller o una fábrica Colorines, que es precisamente la misma fábrica que hizo o los que están en la Universidad Nacional Autónoma de México. También lo que es el Teatro Insurgentes, es una calidad muy interesante. Y así tenemos el mural. De hecho, el mural no se ha colocado precisamente para conmemorar estos 500 años que recién pasaron. Claro. Porque la pared que nos habían ofrecido para poderlo poner, pues no ha sido liberada, no nos han dicho de nuevo el sí. Estamos precisamente en esa búsqueda y es lo que queremos brindarle a la sociedad, porque se hizo con el apoyo de la sociedad. Costó dinero, un trabajo artístico muy interesante, y creo que ese sería un corolario en esta etapa de la Fundación. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues presentar más actividad cultural, porque creo que este año, que ha sido un año que ha pasado muy especial en la vida de todos, pues nos ha podido también sacar esa resiliencia para mostrar bajo otras formas lo que podemos hacer. Y sí, hay mucho por dar. Absolutamente. ¿Dónde está esa pared? No me quedó muy claro, para ver a quién hay que pedirle permiso que nos la vaya liberando. Pues, ¿qué te puedo decir? Originalmente la queríamos, o se había visto la posibilidad de que fuera en el Malecón, que es un centro muy importante de reunión de los veracruzanos y de todo turista que visita el puerto. Hay un hotel importante ahí, que es el Emporio. Claro. Y precisamente ahí es donde se estaba buscando esa posibilidad. Desconozco por qué al final no se ha dado ese tema de manera favorable. Oh, qué maravilla. Pero eso sí, el mural lo tenemos hecho desde hace ya prácticamente un año. No, qué maravilla, ya se dará. Y además, impresionante todo el trabajo de la plástica en general. Debemos mencionar al colectivo Arena y Luna, a nuestra querida doctora Ivonne Moreno Uscanga y a todos los artistas impresionantes que tiene Veracruz. Y de verdad, es un trabajo incansable el que realizan y el que realizas también en esta promoción y búsqueda de espacios para el deleite, el consumo y la proyección de este arte veracruzano que tanto nos hermana. Y además, yo estaba, pero más bien estoy enamorada y fascinada también de todo el concepto de las óperas históricas que se han hecho allá en nuestro hermoso puerto y que además llegaron al castillo de Chapultepec en otra vertiente. ¿Quisieras platicarme un poquito? Sí, de hecho fue uno de los trabajos que también se desarrollaron en la fundación, donde tuvimos creadores que participaron muy, muy importantes. Se dieron trabajos simultáneamente, bueno, no simultáneamente, pero se buscó que las locaciones fueran de trascendencia histórica, como San Juan de Ulúa. Ahí se presentó una ópera acompañada de danza también, donde las personas que intervinieron, aparte de lo que fue el desarrollo de la ópera, pues todo ese tramado que lleva atrás la orquesta y danza, fue algo especial.
y en el castillo de Chapultepec prácticamente fue pues la cúspide de esas presentaciones. Y como te comento, sin presupuesto. De hecho, en ese tiempo me tocó colaborar en la fundación como vicepresidente de finanzas y administración, y pues realmente nunca tuvimos ni cuenta bancaria, ni chequera, ni nada. Todo era de pedir apoyos y hacer las realizaciones que eran necesarias para que las cosas se dieran, ¿no? Creo que eso fue interesante. Absolutamente, es el como si que los veracruzanos y los mexicanos tenemos, el hacer que las cosas pasen trabajando de forma solidaria, y eso me parece maravilloso. Quisiera también que me platicaras un poquito acerca de lo que representa el trabajo en Songolica, el trabajo humanitario en Songolica. Sí, ese es un trabajo que especialmente guardo con mucho cariño, porque pues Songolica es una de las regiones más pobres del país, la más pobre del estado de Veracruz, y no está tan lejana aquí al puerto. Estamos hablando de que inicia esa sierra a unas 2 horas y es una extensión muy grande, abarca más de 40 municipios, y hemos trabajado a través de organizaciones culturales y en este caso también del Club Rotario por más de 15 años, donde buscamos la manera de acercarles oportunidades a los jóvenes a través de la cultura. Hacemos concursos y desarrollamos opciones para que los jóvenes puedan participar creando, haciendo poesía, relato, leyenda y también dibujos. Y ¿qué es lo que tratamos de que el trabajo concluya para ellos cuando los traemos a Veracruz, a que vean otras oportunidades y sigan pues viendo ellos que las posibilidades de seguir estudiando les va a dar más oportunidades en la vida? Afortunadamente ese trabajo lo hemos realizado y tenido la oportunidad de traer al puerto más de 1,500 niños en este tiempo. Y seguramente, si tú los ves, les cambia la vida, porque definitivamente visualizan otro panorama que el de pobreza en el que viven. Claro, absolutamente, ¿no? Es maravilloso. Y bueno, también los talleres artísticos, la plástica, el acercarlos. Y no sé, quiero hacer una pregunta al aire. ¿Se les han acercado talleres de cine? Estamos precisamente, sí, para desarrollar talleres de cine en Songolica también, aunque también se han desarrollado aquí en Veracruz. Nuestro compañero y amigo Gwen Molina lo está haciendo aquí en el puerto. Claro. Y la idea es llevarlo allá a Songolica también, para que pues desde pequeños también vean que hay posibilidades y que existen otros mundos en el que se pueden desarrollar que jamás se han imaginado. Sí, estamos en eso, y creo que el cine es una de las pasiones también y que impulsamos mucho aquí en la Fundación 500 Años. Sí, y hacia allá quisiera preguntarte, de estos festivales tan maravillosos que se están gestando, acaba de pasar uno impresionante, platicábamos antes de entrar al aire, la cantidad de largometrajes y cortometrajes recibidos, pero mejor te doy la palabra para que nos cuentes de este gran festival internacional. Sí, creo que el hecho de que se haya dado la pandemia y que a partir de ello se utilizaron otros medios para participar en estos desarrollos, hizo que el séptimo festival que realizamos el año pasado tuviera una participación muy, muy importante. Primero, la cuestión de los jurados. Tuvimos la oportunidad de que los jurados fueran de diferentes países, porque a través de la virtualidad pudimos hacer ese enlace. Entonces, tuvimos jurados de Europa y Sudamérica, de Asia no, pero esperamos que para el próximo año, para este año más bien. Yo tengo uno de Asia, lo invitamos. Pero
Pero a nivel de participantes de películas, en tanto largometrajes y cortometrajes, efectivamente, tuvimos la dicha de contar con la participación de personas de más de 50 países con más de 3.000 trabajos. Qué impresión. Imagínate ese trabajo de hacer una preselección de cortometrajes y largometrajes fue algo bastante interesante y lo más interesante y motivante fue que precisamente a través de la virtualidad, cuando se generaron los reconocimientos, pues bueno, hubo gente de Europa, gente de Asia, gente de Sudamérica, y cuando se les daba el veredicto del resultado y podían expresarse precisamente a través de la virtualidad, pues estaban contentos y trataban de hablar en español para reconocer el gusto de estar participando en este festival, Qué en el maravilla. Festival Mundial de Cine Veracruz, Qué que a lo orgullo. mejor no lo conocen mucho, pero ya ha trascendido, tenemos 7 años y en este 2021 estamos en el octavo año. Y con concurso, digo, el año antepasado, de hecho, nuestro amigo, el doctor Gwen Molina, fue también ganador de este festival. Pero ¿cuántos años se tiene haciendo el concurso también? El concurso paralelo que estamos Sí. haciendo para impulsar el Veracruz es el segundo año Es el y en segundo. este vamos a entrar en el tercer año. Así es que pensamos que será a finales de noviembre cuando estemos ya en sus etapas finales. No, 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 qué maravilla de ver escuchar toda esta grandeza para una tierra tan pródiga, tan rica y tan llena de talento, de amor por trascender verdaderamente. Y algo que quiero también hacer públicamente es felicitarte por ese programón que tienes cada sábado, que de verdad, qué manera de enamorarnos a todos, qué calidad de producción, que de verdad, muy talentosos todos tus colaboradores, se nota el corazón, se nota que hay un trabajo quirúrgico en este gran trabajo de sábado con sábado por televisión. ¿Quieres, por favor, también comentarnos de este espacio? Sí, con mucho gusto. De hecho, también me gusta eso. Jamás había incursionado en esta cuestión de radio, TV, digital. Y ahora en Canaco lo estamos haciendo y proyectando precisamente a través de este medio otras cuestiones culturales que están también alrededor de nosotros y que mucha gente pues no las conocemos. Entonces, es un medio bien, bien interesante para poder mostrar también facetas de artistas, de creadores que pues cada vez nos alimentan más con sus actividades que realizan. Es bastante interesante el programa, me gusta y a veces anda uno con la presión porque no estoy acostumbrado a todo esto, pero la verdad es que me impulsa y me da mucho ánimo para poder mostrar lo que es. Es un gusto realmente tener enfrente a una persona que crea y que muchas veces, si no es por estos medios, no se conoce. Así es, absolutamente, absolutamente. Que cree y que crea, ¿no? Y que juntos creamos y podemos diseñar el futuro al final del día para poder consolidar una realidad pues un poquito más humana y un poquito más vivible para los que están aquí y para los que vienen. Es un honor, es un placer, querido Néstor, de verdad tenerte aquí en El Gato Pardo. Quisiera, para concluir este programa, que nos compartas un mensaje para todos los que están desde sus casitas ahorita viéndonos o que ya con su sana distancia empiezan a salir, pero que sienten todavía mucha incertidumbre por estos cambios históricos que vivimos y estos procesos globales con este tema de año y cachito que hemos tenido. Yo sé que con esa visión seguramente nos tendrás algún consejo que nos abrace a todos. Pues sí, definitivamente yo pienso que en la medida que abrazamos la cultura y las expresiones artísticas, donde participamos todos, porque definitivamente unos son los que crean,
los que desarrollan, pero también participan autoridades para poder dar esas facilidades que muchas veces se necesitan para que los creadores también puedan exponer y desarrollar con mejor facilidad las cosas. Y nosotros también muchas veces como público que necesitamos alimentarnos de todos esos trabajos, creo que esas sinergias son importantes porque son las que trascienden a través del tiempo y que alimentan a las nuevas generaciones, lo que vamos dejando como huella cultural y artística a través del tiempo. Y pienso que en la medida en que todos participamos, las fortalecemos, porque el artista quiere también que su trabajo sea visto, reconocido y en su caso también calificado y muchas veces también adquirido, porque es parte de eso lo que necesitamos. Entonces, creo que todos estamos participando y lo ideal es que la sociedad esté consciente de que necesitamos su participación. Me encanta, de verdad. Y bueno, ya nada más me voy a meter un autogol, un comercial, y es abrir la puerta también para las cortometrajes o películas de este festival. Pues tenemos el canal de televisión a la disposición. Realmente hermanados para mostrar el talento nacional e internacional. Quiero decírtelo desde el canal mismo, desde Mil Mentes por México, que somos organismos hermanos y que si esto apoya a los creadores, está absolutamente a la disposición buscar espacio para que los mejores o los seleccionados por ustedes, por la Fundación 500 Años, por Prada Films y por todo el equipo de grandes espíritus que están moviendo la cultura veracruzana y la cultura mundial, pues puedan verdaderamente tener un bracito más de esta proyección que se necesita, justo para todo esto que dices. Agradezco mucho y con mucho gusto te tomo la palabra, porque sí necesitamos esa divulgación y apoyo para que todo esto se muestre. Definitivamente sí. Es un placer, pues de verdad es un lujo tenerte aquí en la casa. Esperamos muy pronto tenerte de regreso. Y bueno, amigos, yo soy Janet Eureka. Te veo la próxima semana. Muy bonito viernes, Día del Niño. Y a tomar las medidas necesarias para seguir cuidándonos. Hasta pronto.